La extensión y consolidación del territorio novohispano, Camino Real Tierra adentro, por Isabel Monroy Castillo va a ser la conferencia que van a escuchar ustedes en unos minutos más. Apenas pisó tierra continental Hernán Cortés, nuestro territorio se volvió un polo de atracción para los europeos. Muchos de ellos participaron en el reconocimiento del espacio. Hubo los que exploraron los valles próximos a la cuenca de México, otros recorrieron los litorales y exploraron por el Pacífico, desde las costas de Oaxaca hasta las de la península de Baja California. Los hubo también en las tierras en torno al Golfo de México. De los que exploraron el sureste, algunos se asentaron en los litorales de la península de Yucatán y otros en los de Chiapas y Guatemala. La atracción de muchos de ellos fue también el septentrión. Apreciar en él vastas extensiones territoriales propicias para el cultivo de granos y la cría de ganado, identificar montañas que prometían yacimientos minerales, impulsó el trazo temprano del camino real de tierra adentro. Del origen e importancia de esto trata la conferencia de la doctora Monroy. Con la conquista de Tenochtitlán y el propósito de fundar un reino en América, quienes apostaron a participar en estas empresas procedentes de Europa o de las islas del Caribe trajeron consigo a las costas veracruzanas caballos, mulas, atos porcinos, rebaños de corderos y otros. Apenas fundada la ciudad de México, capital del reino, incursionaron hacia el septentrión y apreciaron ahí en tierra adentro atractivos espacios para la expansión, población y desarrollo de Emporios agrarios que habrían de surgir, en primera instancia, como soportes de las empresas orientadas a la identificación y explotación de minerales. El hallazgo temprano de las minas que dieron lugar a la fundación de Zacatecas fue el detonante de la ruta de tierra adentro, que llegó hasta Nuevo México. En torno a ella se trazaron ciudades a la manera española y se asentaron en pueblos los tlaxcaltecas, quienes introdujeron sus patrones culturales, y el vivir a la española, a los naturales seminómadas. Ese extenso camino fue recorrido en innumerables ocasiones para llevar la noticia de Cristo a los habitantes del norte. Los franciscanos en el noreste y los jesuitas en el noroeste incorporaron con el Evangelio un modo de vida a los neófitos de estas tierras al enseñarles cómo garantizar su supervivencia a través de la agricultura y la ganadería. En los ranchos y haciendas de ganado en particular se reprodujeron mulas, caballos, como también ovejas. El camino de tierra adentro fue fundamental para el tránsito de millares de ovejas con las que se abasteció por siglos a la Ciudad de México. Sorprende la solidez de la élite mercantil novohispana y su vasta red de mercaderes itinerantes que recorrieron constantemente el camino a tierra adentro para abastecer de mercancías producidas en el centro del territorio. Así también como las procedentes de Europa y de Asia, a pueblos y ciudades del septentrión. Los mineros de los reales podrían disfrutar de buenos vinos importados de Jerez o de algún otro lugar y adquirir valiosas prendas de seda que llegaban del oriente en la Ná. Explorar las pequeñas ermitas, las iglesias, los santuarios y las catedrales en los pueblos y ciudades en torno al camino a tierra adentro nos permite aproximarnos a la circulación de objetos sacros y a estos como proyección de las tareas de expansión de la fe y de las prácticas devocionales impulsadas a través del mismo. Un ejemplo a este propósito es la veneración a Santiago Apóstol a lo largo del camino. El camino permitió el flujo de la cultura europea. Hay que imaginar a los arquitectos, pintores, escultores y carpinteros que construyeron las iglesias de las ciudades y de las misiones y decoraron sus muros, dando lugar a la singularidad y proliferación de las expresiones estéticas en la región. No podemos olvidar tampoco que a través del camino a tierra adentro transitaron los libros, los maestros y los poetas, mensajeros que difundieron sus saberes y artes en las vastedades del norte. Esperemos que sea esta conferencia de su agrado y muchas gracias por su atención. María Isabel Monroy Castillo es doctora en ciencias sociales con especialidad en historia por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social. Sus principales líneas de investigación son la migración y configuración territorial e historia interdisciplinaria. Actualmente es profesora e investigadora en el programa de historia del Colegio de San Luis, del cual fue fundadora y se ocupó de su construcción, y en el que se desempeñó primero como secretaria académica, y después como presidenta. Es cronista del municipio de San Luis Potosí desde 2002. Fue directora del Archivo Histórico del Estado de San Luis Potosí durante más de 15 años, y ha impartido cursos ininterrumpidos sobre historia en sus distintas modalidades en los últimos 45 años, y dirigido múltiples tesis de licenciatura, maestría y doctorado. Ha publicado más de 20 libros y es autora, además, de numerosos capítulos de libro y artículos de divulgación científica así como de cuantiosas cápsulas informativas para medios electrónicos digitales y programas de televisión en los que ha dado cuenta de la historia de San Luis Potosí. Forma parte de la Junta de Gobierno del Colegio de México y del jurado calificador del Premio Citibanamex Atanasio Gesarabia de Historia Regional Mexicana. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores y es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias y de la Academia Mexicana de la Historia. En esta ocasión vamos a platicar sobre el Camino Real de Tierra Adentro. Es un camino que eh, inicia en el siglo XVI y se mantiene vivo prácticamente hasta la primera mitad del siglo XX. Y aún hoy en día hay un gran interés y gran curiosidad en distintas partes del país por conocer, difundir, eh, recorrer partes de este, de este gran camino que va desde la Ciudad de México hasta Santa Fe en Nuevo México. En realidad son 2.600 kilómetros y es una ruta que ha sido reconocida como Patrimonio de la Humanidad. En agosto de 2010 fue declarada Patrimonio de la Humanidad y es una ruta sumamente valiosa, no solamente por la historia que tiene, sino por lo que representa, porque representa eh, pues casi cinco siglos de, de historia de México, de vida nacional. Es el eje articulador, vamos a decir de las regiones del centro hacia el norte de México. El eh, inicio de la conquista española eh, y la toma de la Ciudad de México marcó un punto muy importante de inflexión para la vida de los pueblos prehispánicos en lo que hoy denominamos México. No todos los pueblos prehispánicos fueron en realidad dominados por los españoles en ese primer momento, porque no todos estaban dominados por los aztecas. Tenemos el caso clarísimo, por ejemplo, de Tlaxcaltecas y Otomíes, que más bien fueron aliados de los españoles antes que enemigos de los españoles. Y eh, podemos también decir que al, eh, en el vasto territorio de lo que hoy llamamos México existieron y existen numerosísimos grupos indígenas, de muy diversa naturaleza, algunos muy pacíficos, otros sumamente belicosos, y ciertamente hacia las regiones del norte es donde encontramos los grupos indígenas más belicosos. Ahora bien, ¿cómo, estaba este, cómo es que se piensa en este camino real de tierra adentro? ¿Hacia dónde? Bueno, pues se piensa, bueno, primero, ¿qué es eso de tierra adentro? Se denomina tierra adentro lo que los españoles no conocían. Tierra fuera es lo que ellos conocían, es decir, el, la, ciudad, la ubicación donde está la Ciudad de México, el altiplano central, el camino hacia la costa. Eso era la tierra fuera para ellos. Pero tierra dentro era exactamente lo que ellos no conocían. Y este camino se fue construyendo paulatinamente, pero quedó completamente construido hacia finales del siglo XVI. Y ahora bien, vamos a ver por partes qué fue lo que motivó la apertura de este camino. O sea, ¿por qué los españoles comenzaron a moverse fuera de la Ciudad de México? Bueno, pues iban en busca de las minas de oro y plata. ¿Por qué? Porque para los españoles era muy importante eh, encontrar estas minas de oro y de plata, porque basaban parte de su riqueza, basaban su riqueza en la cantidad de oro y plata que pudieran, que pudiera tener una nación. Entonces, la, la idea era encontrar el mayor número de minerales posibles lo más pronto posible. Y de esta manera comenzado el, el avance hacia el norte. Ciertamente, eh, si salimos de la Ciudad de México, bueno, pues inmediatamente el primer punto sería Tepozotlán, eh, y enseguida sería Tepeji, y después sería Gilotepec. Y Arroyo Sarco, y así, así nos podemos ir hasta San Juan del Río y Querétaro. Todos estos, estos uh, pu distintos puntos en el camino se eh, em empezaron a poblar por lo menos eh, este, a partir de 1529, 1531, alrededor de esta fecha. Y ciertamente, eh, una de las posibilidades que ofrece la fundación de Querétaro es eh, abrir eh, tierras, no solo para la agricultura, sino también para el pastoreo. Y con esto comienza el desarrollo de una ganadería, que va a ser muy importante para los pueblos mineros. Los pueblos mineros tienen minas de oro o de plata o de cobre. Bueno, principalmente las que les interesaban eran las de oro y de plata, pero no tienen más mayores eh, riquezas. Sí, la riqueza es inmensa lo, de los metales que se extraen de las minas, pero en realidad no hay tierras de cultivo, en realidad no hay tierras para, para la ganadería y bueno, son poblaciones humanas que necesitan recursos para sostenerse. Esta fue una de las, vamos a decir, um, ventajas que hubo en el momento de que se, comenzó a, se comenzaron a establecer pequeños poblados fuera de lo que era el eh, círculo natural de influencia de la Ciudad de México, sobre todo en la parte hacia el norte. Una parte que no, ya se me estaba olvidando y no quería yo dejar de mencionarla son las rutas prehispánicas. Las rutas prehispánicas a partir de la Ciudad de México se, se extendieron por el, el oriente, por toda la costa del Océano Pacífico, a, desde eh, el Golfo de California. Hasta, um, hasta Chiapas, por un lado, y por el otro lado, por toda la costa del Golfo de México. Esos eran territorios ampliamente conocidos por los mexicas, por los aztecas y por las tribus más o menos eh, predominantes a, fin, eh, a finales del siglo XV, principios del siglo XVI. Pero la ruta hacia el norte no era una ruta muy conocida, porque primero se interrumpía... En los límites con el reino de Michoacán. Y después estaban las áreas que dominaban los grupos más belicosos del norte, que genéricamente recibieron el nombre de chichimecas. Pero bajo el término chichimecas se engloban muchísimos grupos indígenas, de los cuales en realidad poco, poco nos ha quedado porque eran uh, culturas ágrafas y que sobrevivieron por tradición, o sea, sus tradiciones eran tradición oral, fundamentalmente, y. Eh, no, dejaron, no hay testimonio de todo esto, y entre ellos podemos encontrar a uh, guamares, amues, sansas, zanzas, eh, huachicanipanes, pames, eh, huachichiles, zacatecos, hidriles, eh, muchos, muchos grupos, pero que genéricamente recibieron el nombre de chichimecas. Estos grupos chichimecas eran grupos que no tenían usualmente eh, una base fija, es decir, no eran sedentarios, en algunas ocasiones encontramos algunos de estos grupos que sí practicaban la agricultura y más o menos eran estables durante cierta temporada del año, pero la mayor parte no. Ellos recorrían el territorio a, a lo largo y a lo ancho en busca de su sustento, que eran no solamente eh, los frutos que les ofrecían los árboles y las distintas vallas que se pueden encontrar, sino también la caza y la pesca. Entonces, este, estos grupos iban continuamente tras, tras su alimentación y en general viajaba todo el grupo junto no eran grupos muy grandes eran grupos pequeños y este, todos tenían una función eh, muy eh, claramente delimitada al interior del grupo y por ejemplo entre los guachichiles sabemos que los guachichiles no eh, que son los que habitaban el por ejemplo en el valle de San Luis los huachichiles eran sumamente aguerridos, buenísimos cazadores, pero uh, sus costumbres tenían un desarrollo distinto al de las costumbres de los pueblos sedentarios que habitaban más hacia el centro de lo que hoy denominamos México. Entonces eran pueblos completamente diferentes y al, y al ser diferentes pues no fue tan fácil para los españoles entrar en buenos términos con ellos. Lo último de las, de las rutas prehispánicas que quiero, que quiero mencionar, es que sí iban hasta Centroamérica y llegaban hasta Panamá. Eran eh, rutas que recorrían continuamente eh, los mexicas, eran rutas que estaban habilitadas con puestos de descanso más o menos de una jornada de largo de camino. Eso era lo que más o menos determinaba el establecimiento de un puesto de descanso para los viajeros. Cuando llegan los españoles, a la hora de tratar de comenzar a abrir rutas nuevas hacia el norte, este, sí se comienza a avanzar y la, el descubrimiento de las minas de Zacatecas hacia 1546, más o menos, 46 y el establecimiento de Zacatecas en 48, 1548, provocaron la inquietud de gran número de estos grupos chichimecas y eh, que comenzaran comenzaran a haber levantamientos. ¿Por qué? Porque para estos grupos indígenas chichimecas, el hecho de que llegaran personas provenientes pues, de otro lugar completamente diferente y se asentaran en su territorio les provocaba un problema tremendo en cuanto a la posibilidad de sobrevivencia. ¿Por qué? Toda esta zona la zona eh, vamos a decir al norte al, del norte de Querétaro hacia Chihuahua es una zona donde el agua es un bien escaso entonces los grupos humanos tenían que tener mucho cuidado de cómo se movían y cómo se establecían sobre todo dependiendo de dónde estuviera el recurso natural del agua y en el momento que había una población fija pues esa población fija iba a demandar gran cantidad de recursos naturales de los cuales los chichimecas no disponían en abundancia, entonces era una amenaza para su, propio, para su propio hábitat. Hubo una guerra muy importante que se conoció con el nombre de la Guerra del Mixtón, que eh, estalló hacia 1542, donde eh, los Zacatecas, Zacatecos principalmente, eh, se levantaron en contra de los españoles y hicieron una rebelión sumamente fuerte. La Guerra del Mixtón, de un modo u otro fue controlada, pero el rescoldo siguió y eso fue lo que encendió uh, lo que se conoció como la Guerra Chichimeca. Esta Guerra Chichimeca que, de acuerdo a los historiadores y a los especialistas que la han trabajado, eh, dicen que fue la guerra más larga y más cruenta de, todo el, de toda la conquista, porque fue una guerra que duró casi 50 años. Y en esta guerra, pues murieron no solamente muchos españoles y muchos aliados indígenas de los españoles, sino muchísimos eh, eh, chichimecas también. Y la guerra se convirtió en un negocio, porque de acuerdo a la legislación, el indígena no podía ser esclavizado, salvo el indígena rebelde o el indígena que eh, se levantaba en armas. O eso sea, es un indígena rebelde. El descubrimiento de las minas también provocó la fundación de poblaciones. Pues en algún lugar tenían que vivir los mineros, en algún lugar tenían que procesar los metales y esto se hacía generalmente cerca de las minas. Entonces, esa es la forma en la que se van a, que, que se van a ir fundando las ciudades y avanzando en el camino hacia el norte. Se funda Zacatecas, se funda Guanajuato y bueno San Luis tarda todavía 50 años más en fundarse debido precisamente a la famosa Guerra Chichimeca y esta Guerra Chichimeca este que como ya decía yo anteriormente que duró 50 años eh, hizo que los grupos Chichimecas comenzaran a entender cuál era la lógica del español y de los aliados indígenas que los acompañaban qué era lo que les interesaba y a los Chichimecas lo que les interesaba era Primero, los caballos y segundo, los víveres que generalmente traían. ¿Por qué? Porque eh, el abastecimiento de ciudades como Guanajuato, Zacatecas, en un principio fueron, fue difícil y todos los bastimentos se traían desde la Ciudad de México o inclusive un poquito más, más hacia el sur. Para, tardaron años en poder generar ellos una... Eh, infraestructura a su alrededor que permitiera el abastecimiento de estos reales mineros. Entonces, paulatinamente se iba, se iba avanzando y, claro, como era un territorio sumamente difícil, este, iban poniendo fortificaciones que en un principio se llamaron fuertes y posteriormente recibieron el nombre de presidios, pero presidio no como cárcel, sino como una fortaleza defensiva ante el ataque de los grupos chichimecas y estos fueron haciendo que fuera avanzando paulatinamente la penetración española se funda eh, Zacatecas como dije se funda Guanajuato más adelante se va a fundar San Luis Potosí se va a fundar este Durango uh, se va a fundar este eh, la villa de San Felipe que es Chihuahua y así hasta llegar hasta Santa Fe en Nuevo México el trayecto del camino es un trayecto de 2.600 kilómetros aproximadamente, como ya había yo dicho, y eh, es, este camino permitió la articulación de los distintos territorios al norte de la Ciudad de México con la Ciudad de México, con el sur, con el sur de, eh, del virreinato de la Nueva España. Fue un camino sumamente importante. Eh, ¿Quiénes recorrían este camino? Bueno, pues los este, recorrían este camino los frailes, obviamente, porque toda la uh, evangelización del norte se le encargó a franciscanos y a jesuitas, entonces era algo que ellos recorrían continuamente. Y no fue una evangelización nada sencilla. ¿Por qué? Pues porque no hablaban las lenguas ni conocían las costumbres de todas estas tribus indígenas que estaban eh, habitando en los lugares del norte. Entonces tuvieron que aprender las lenguas, las aprendieron efectivamente, fueron muy diestros y hubo inclusive algunos, algunas tribus que a pesar de que los jesuitas conocían las lenguas, eh, no quisieron o, o no, no dejaron ser evangelizadas. Y cada vez eh, la, la resistencia indígena se fue replegando en las montañas, en las, las zonas cada vez más recónditas, para estar alejados de los españoles. Y mientras tanto, lo que sucedió fue que los españoles fueron apropiándose de sus terrenos, de sus territorios, y muchos de estos indígenas que habían comenzado a rebelarse fueron absorbidos por el mestizaje y desaparecieron sus culturas paulatinamente. Uno de estos casos es, por ejemplo, el de los huachichiles, que ya había yo mencionado. Supuestamente para principios del siglo XVII, de los huachichiles no quedaba prácticamente ningún rastro en el Valle de San Luis. Probablemente hacia el norte del Altiplano Potosino se haya conservado algún grupo, pero no que haya dejado testimonio ni memoria de... Eh, de su transitar, pues, o, o de su existencia. Otra de las cosas que es importante considerar es que sí, se van fundando estas, estos pueblos, eh, se van estableciendo las misiones, por supuesto, pero también comienzan a establecerse las haciendas. Y las haciendas van a ser muy importantes. Sí, hubo tres tipos de haciendas en todo el, a lo largo de este camino real de tierra adentro. Hubo haciendas de beneficio, que es donde se trabajan los metales, cercanos a las minas principalmente, hubo haciendas agrícolas y hubo haciendas ganaderas. Y las haciendas agrícolas y ganaderas lo que hicieron fue generar los uh, insumos necesarios para las poblaciones mineras y las poblaciones que se iban estableciendo entre un punto, un punto y otro. Y así, paulatinamente, fue avanzando eh, la, la penetración, la penetración española. Ahora, ¿a qué me quiero referir a Juan de Oñat? Juan de Uñate fue hijo de Cristóbal de Uñate. Cristóbal de Uñate es uno de los conquistadores, eh, llegó a México en 1524 y este, es de los descubridores de las eh, minas de Zacatecas y fundador de distintas poblaciones en la Nueva Galicia, entre ellas Compostela, Nayarit y el Real de Pánuco, que también es un Real de Minas. ¿no? Y ahí nacieron, nacieron sus hijos. Y Juan, Juan de Oñate fue eh, el que fundó el pueblo de San Luis Potosí y él fue el constructor del camino ah, de la tierra dentro de Zacatecas hacia el norte, hasta Nuevo México. Fue de los que trazaron, de los que trazaron la ruta. Y Juan de Oñate, eh, la familia de Oñate es de origen vizcaíno. Eh, fue un, realmente un emprendedor. Y una de las cosas que se pudo hacer para establecer el pueblo de San Luis Potosí, que se establece a raíz del descubrimiento de las minas del Cerro de San Pedro, eh, cuando comienza a pacificarse todo el territorio. Y el territorio comienza a pacificarse alrededor de 1588, 89, alrededor de esos años comienza a... a pacificarse gracias a la acción de los misioneros franciscanos, en particular de Fray Diego de la Magdalena y de un capitán mestizo. La historia de este capitán mestizo llamado Miguel Caldera es una historia muy interesante porque es hijo de padre español, su padre era minero en Zacatecas y de madre Huachichil, pero quedó huérfano siendo muy niño. Entonces lo criaron los um, franciscanos del convento de Zacatecas. Y Miguel Caldera, cuando tuvo edad, decidió que se iba a enrolar en la guerra chichimeca. Y eh, comenzó, como todos los españoles, eh, tratando de dominar a los, a los indígenas a través de la táctica denominada sangre y fuego. Y cuando se dio cuenta de que era totalmente inútil seguir esa... esa esa estrategia decidió cambiar y entonces optó por la diplomacia de la paz y la diplomacia de la paz incluía regalos de paz para que la gente comenzara a sentarse por supuesto los guachichiles estaban también cansados ya de la guerra estaban cansados de tantos años de ser diezmados y se habían se, se habían reducido mucho por precisamente por esta guerra entonces lo que hace eh, Miguel Caldera es comenzar a negociar con cada uno de los grupos, desde Nayarit hasta San Luis Potosí, con cada uno de los grupos indígenas, la paz, en cada territorio fue diferente. Y fue un proceso largo y complicado, no, nada, nada sencillo, pero en el que finalmente tuvo éxito. Entonces, eh, cuando logra establecer ya este, los puntos, por ejemplo, de San Miguel Mesquitic y Fray Diego de la Magdalena, ha fundado lo que se llama un puesto en, en, en San Luis, lo que, le denomina el Valle de, lo que se denominaba el Valle de San Luis, ahí funda un puesto que es pues, una pequeña avanzada de gente que este, puede mm, quedarse ya a vivir definitivamente en ese lugar. Entonces Caldera, como capitán de guerra, capitán de la, de la frontera, eh, acuerda con el virrey Luis de Velasco la, el traslado de 400 familias de indígenas tlaxcaltecas a estas zonas. Y eso también fue toda una negociación larguísima. ¿Por qué? Porque. Eh, primero, las autoridades tlascaltecas no querían dejar salir 400 familias tlascaltecas para la zona donde ellos sabían que vivían estas tribus del norte que no tenían las mismas costumbres y que, por el contrario, este, tenían costumbres distintas a ellos. Entonces, y bastante agresivos y peligrosos. Entonces no querían, inclusive los franciscanos que estaban a cargo de los tlaxcaltecas, de la evangelización de los tlaxcaltecas, se mostraron en un principio reticentes, finalmente accedieron. Y eh, esta caravana tlaxcalteca salió en eh, 1590 rumbo hacia el norte. Y eh, estaba establecido que debían de establecerse diversas poblaciones con estas familias tlaxcaltecas, para que ellas pudieran vivir con los huachichiles y les enseñaran a los huachichiles lo que era vivir en, en civilidad o civilización y lo que era tener una vida sedentaria y en paz, y como, cuáles eran los oficios que debían aprender para poder ser autosuficientes. Entonces, estas este, 400 familias llegaron a un punto que se conoce como el Cuisillo. El Cuisillo está como a unos 20 kilómetros al suroeste de Zacatecas y en ese lugar se repartieron. Entonces, algunos se fueron hacia la Nueva Vizcaya, otros se fueron hacia El Venado y, lo, y la fundación de lo que fue San Jerónimo de la Agua de Honda después y otros se, se, eh, se trasladaron hacia Mezquitic y al puesto de San Luis. Entonces, ya estando este, más o menos así tranquilamente distribuidas las familias tlaxcaltecas y e iniciada la convivencia entre eh, estos huachichiles y los tlaxcaltecas, es que se descubren las minas del Cerro de San Pedro. Hay quien dice que se descubrieron en 1583, pero los testimonios que tenemos, la documentación indica es que es 1592, marzo de 1592 es cuando se descubren estas minas y las descubren porque los indígenas se pintaban el cuerpo con eh, estos minerales y de esa manera supieron los españoles que había minerales y uno de los indígenas lo comunicó con... Bueno, un grupo de indígenas lo comunicó a los franciscanos, los franciscanos lo comunicaron a Caldera, y entonces se catearon las primeras minas en marzo de 1592. Pero para entonces ya estaban asentados huachichiles y tlaxcaltecas en el, en el Valle de San Luis, en lo que actualmente es la Plaza de los Fundadores de la ciudad de San Luis Potosí. Y... este se descubre el cerro, las minas del Cerro de San Pedro, pero hay un problema. En el Cerro de San Pedro no hay agua. Entonces, pues no se puede poner una población ahí, no se puede hacer un asentamiento ahí. Entonces, Caldera tuvo que usar todas sus uh, dotes diplomáticas, que sí tenía, para volver a platicar con huachichiles y tlaxcaltecas y pedirles que se movieran un poco más hacia el norte. Entonces al moverse un poco más hacia el norte, esto es lo que va a dar origen a los antiguos pueblos de Nuestra Señora de la Asunción de Tlaxcalilla y el pueblo de Santiago del Río. Pero ya no quisieron los tlaxcaltecas vivir mezclados con los huachichiles. Entonces en Tlaxcalilla se asentaron los tlaxcaltecas y en Santiago del Río se asentaron los huachichiles. Son muy próximas, las poblaciones son muy próximas, o sea, podríamos decir limítrofes, pero están separados y esto permitió que eh, se hiciera el asentamiento del pueblo de San Luis. Y el pueblo de San Luis se establece eh, fo formalmente, jurídicamente, el 3 de noviembre de 1592 y le toca a Juan de Oñate precisamente hacer la fundación del pueblo, hacer la traza de la ciudad y comenzar a repartir los primeros solares. Este mismo Juan de Oñate... Poquito tiempo después, para 1595, ya lo encontramos de nuevo en Zacatecas y con la comisión de extender la, um, la colonización hacia el norte. Y, pero pues para poder extender la colonización hacia el norte se necesitaban recursos, se necesitaban personas y se necesitaban un montón de insumos. Y eso tardó como tres años en reunirlos. Ahora, también es cierto que la ciudad de Zacatecas estaba un poco inquieta porque cada vez se iba juntando un mayor número de contingente de personas que ellos sabían que se iban a ir de ahí, pero mientras tanto pues estaban pesando sobre la población, la población de Zacatecas. ¿no? Y después este de, de Zacatecas se, se funda Durango y las poblaciones que van más hacia el norte, y el camino real de tierra adentro para finales del siglo XVI es una ruta ya reconocida. No es una ruta de tránsito fácil, pues son 2.600 kilómetros, se dicen a prisa, pero recórralos y a pie o este, a caballo, pues no, no estaba tan sencillo. Pero este camino articula todas estas regiones y las comunica, pero además también significa el arribo de nuevas mercaderías que van a dar abasto a todas estas um, poblaciones y el desarrollo de nuevas eh, oficios, como por ejemplo los arrieros. Los arrieros jugaron un papel muy importante eh, durante toda la etapa virreinal y fueron los que utilizaron el Camino Real de Tierra Adentro para trasladar mercancías hasta, hasta Santa Fe. Y también las traían de regreso. Más o menos se calcula que un arriero eh, cuando hacía el viaje hasta el norte más o menos se tardaría alrededor de año y medio porque eran seis meses de ida ¿sí? aproximadamente luego seis meses de estadía en el lugar y otros seis meses para regresar entonces sí eran eran trayectos trayectos largos muchos de estos este, arrieros movían las mercancías a lomo de mula porque eran más uh, más fácil mover una mula en un paso difícil que mover una carreta o mover un carro este, en, el, en el mismo camino. Y ciertamente una mula aguanta determinado número de kilogramos de carga y una carreta jalada por seis, ocho mulas pues puede transportar mucho más. Pero este, es más caro moverlo en carreta. ¿Por qué? Porque las carretas no podían ir solas tenían que ir con una escolta, con una escolta de, para, para su protección. Y entonces había que pagar el viaje, el flete, la es, los salarios de la escolta, los salarios de los arrieros y además pues, su manutención. Entonces eso salía sumamente oneroso para los, para los comerciantes y para la gente que se encargaba de eh, traficar con todas estas, eh, todos estos insumos. Y obviamente lo que pasaba que repercutía en el precio, en el costo de las mercancías que se estaban este, consumiendo en el norte. Y no solamente se transportaba alimento, también se transportaban textiles. Los textiles fueron muy demandados en todas estas poblaciones del Camino Real de la Tierra Adentro. Y eh, en la Nueva España hubo tres centros textiles muy importantes. Hubo muchos, pero tres que fueron los más importantes: que son. Querétaro, la Ciudad de México y la Ciudad de Puebla. Y eh, los arrieros eran los que transportaban este, las telas de lana y las telas de algodón que se preparaban en los obrajes. Los obrajes fueron establecimientos donde eh, había telares, había un molino y había un batán. Estos telares eran telares de lana y telares para trabajar la lana o para trabajar el algodón y generalmente fueron trabajados por mano de obra indígena. Y esto eh, no fue una, un trabajo muy amable para los indígenas, porque fueron eh, largamente explotados de, durante eh, el, el virreinato en este tipo de establecimientos. Pero de aquí salieron las telas con que se vistieron eh, todos los. se vistió la población novohispana, porque además era mucho más económico la tela producida en México que las telas que se traían importadas de ultramar. Entonces este fue un. pues vamos, a un, una industria floreciente, pero sí a costa del eh, sacrificio de los indígenas, por un lado. Ahora, por otro lado, el desarrollo de la agricultura y de la ganadería permitió no solamente la producción de granos que iban directamente a los centros mineros más cercanos, y, y bueno, también a los que no estaban tan cercanos, pero iban directamente a su, a su fuente de consumo, pero permitió también el desarrollo de la ganadería. Y la ganadería no solamente para la cría de los animales, de eh, ganado de hasta, como le dicen, que son vacas y bueyes, ganado caballar, caballos, caballos y yeguas, eh, lo que se conoce como los burros, pero principalmente las mulas, esto como ganado mayor. Hubo otras haciendas dedicadas a ganado menor, que son cabras y ovejas, que también fueron muy importantes, sobre todo las ovejas para la lana con la que se tejieron estas telas. Ahora bien, del desarrollo también de la ganadería, tenemos otra, una serie de variantes eh, en los oficios que son importantes. Mire, uno de ellos que es muy importante para toda esta zona del Camino Real de la Tierra adentro es la, este, el, lo que se conoce como el, lo, el modo de ser vaquero. ¿sí? Es una cultura muy específica, muy particular de todo este camino y tiene que ver con la cría, la cría del ganado mayor y eh, el aprovechamiento de las pieles y también, bueno, pues ¿por qué no eh, los oficios que se derivan del aprovechamiento de las pieles como los talabarteros y las artesanías que se derivan también de, del mismo oficio? Pero en todos los pueblos habidos y por haber que se fundaron a lo largo de este Camino Real de Tierra Adentro encontramos zapateros y encontramos sombrereros y encontramos un montón de oficios de personas que desempeñaban oficios que servían para uh, suplir las necesidades básicas de la población. Ahora eh, todo esto también propició la formación de una cocina regional. Eh, el camino permitió el traslado de productos de una región a otra y el desarrollo de una cocina muy particular, muy típica de cada una de las regiones. Hay guisados, por ejemplo, que son muy comunes en toda la región de Zacatecas, San Luis Potosí, Durango, toda esta zona, y eh, no es raro decir, no, pues es que este este asado es de aquí, es de Zacatecas. No, es que el asado es de acá. Y a veces son platillos que son prácticamente muy similares pero este, se reconocen como de toda, de toda esta, esta región. Y por supuesto, bueno, pues están todas las festividades de las ciudades y poblaciones que se fundaron a lo largo de esta ruta, que han creado una cultura común. Y esa cultura común es parte de lo que forma el patrimonio que se genera a partir de la, del camino real de tierra adentro. Y es un patrimonio cultural eh, tangible e intangible. El tangible, bueno, lo podemos encontrar en las edificaciones que se levantan. Bueno, primero el camino, ¿verdad? Los puentes que se tendieron, las construcciones que se levantaron para, para albergar la población, para albergar a las autoridades, para alber albergar el culto religioso. Pero también tenemos otra serie de obras muy importantes para la conducción del agua. Y aquí tenemos acueductos, acequias, norias, pozos, que son fundamentales para el desarrollo de una agricultura y una ganadería extensivas y además para el abasto de agua de las ciudades. Y eh, esto es también parte de la cultura que se genera con el camino. Y con el camino, con el tránsito de las personas, pues también transitan las noticias. Otro de los uh, oficios importantes que hay es el de los arrieros. Los arrieros también, además de transportar mercancías que fueran valiosas en otras poblaciones, lo que llevaban eran noticias y la gente estaba, estaba ávida de noticias, pues no se no, no sabía qué estaba pasando un poquito más allá, más lejos, y entonces la llegada de un arriero siempre significaba la llegada de nuevas noticias que eh, tenían a, a la población sumamente interesada. Y entre las uh, cosas que los uh, arrieros también uh, propiciaron fue el intercambio de ideas, ciertamente a través, a través de las noticias, y este, el intercambio de distintas formas de hacer las cosas. Otra de las cosas importantes que eh, en, tenemos a lo largo del Camino Real de la Tierra adentro y como parte de este patrimonio inmaterial in son las festividades de las poblaciones de cada, de cada lugar que se, que se fundó. Y además hay las ferias regionales, estas ferias regionales que fueron muy importantes durante el, la etapa virreinal y pues siguen siendo importantes hoy en día, pero en especial podríamos, podríamos mencionar a la feria de Saltillo, que es una feria que empieza en el siglo XVII la Feria de Taos, que es una feria del siglo XVIII, y la Feria de San Juan de los Lagos, que también es una feria eh, virreinal. Y estas ferias permiten el intercambio de mercancías de una manera mmm, anual y que atrae a gran cantidad de población de la población que es vecina a estas, a estas ciudades que he mencionado y que permite este... De, también que se incremente la actividad comercial. No es solamente el arriero que llega con una carga, sino aquí es toda una feria que se organiza y que le da vida y contexto a, este, a, 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 las, ferias, a las ferias regionales. Por otro lado, también a través del Camino Real de Tierra Adentro eh, podemos encontrar las distintas tradiciones que hay a través de las diversas regiones. Las distintas formas de eh, vestirse, las formas de arreglarse eh, <coughs> y las propias tradiciones y leyendas de cada uno de los lugares. Cada lugar tiene sus propias leyendas y no vamos a encontrar. Bueno, hay algunas leyendas que sí encontramos en muchos lugares que son similares, pero no todas las leyendas son, son similares y hay algunas que dan eh, este, el. Nombre a lugares como el Puente del Diablo, por ejemplo, que es la historia de este puente en Durango, que eh, tardó mucho tiempo en poderse edificar. Y entonces se dice que el, uno de los hacendados, de, cansado de, de que no se podía construir, y no se podía construir, y no se podía construir el puente, porque siempre venía una avenida de agua fuerte y se lo llevaba. Este, decidió pactar con un maestro de obras eh, el, la edificación del puente, y entonces se dice que días antes de que se fuera a terminar eh, el plazo, el puente todavía no estaba concluido, y entonces el maestro de obras dijo que le vendía su alma al diablo con tal de que el puente estuviera terminado. Y que entonces, <laughs> este. La fecha anterior a que el puente debiera estar terminado, el puente quedó terminado, excepto por una piedra. Y cuando el maestro la revisó, vio que le faltaba la piedra. Y después vino el hacendado y bueno, ya quedó muy contento de que ten, había terminado el trabajo. Y si, la leyenda dice que cuando vino el, el, el diablo a, reco, a recoger su presa, el maestro de obras le dijo, no está terminado porque le falta una piedra. Pues ya no se lo pudo llevar, pero son historias y como estas historias hay muchas historias en cada uno de nuestros pueblos y en nuestros ranchos. Y una cosa que sí es cierto es que hay muchos lugares que se llaman de la misma manera, el fuerte de tal, la noria de tal, eh, dando eh, la connotación principal del lugar y esto es debido precisamente a las características tan particulares que tiene este camino que no tiene ningún otro camino. Este, en, en, en América Latina. El Camino Real de la Tierra Adentro también eh, a, abarca muchas de las zonas arqueológicas eh, prehispánicas que hay y también cuevas con pinturas rupestres. Y esto forma parte también del patrimonio, eh, patrimonio cultural este, del Camino de la, del Real Camino de la Tierra Adentro y es una eh, Patrimonio sumamente significativo para toda, toda la región norteña. Hemos platicado de la construcción de este Camino Real de la Tierra dentro a lo largo del siglo XVI, por eso una ruta que funcionó durante el siglo XVII, el XVIII, el XIX y dejó de funcionar en el, totalmente en el XIX por la introducción de los ferrocarriles. El primer ferrocarril eh, que se introduce es el que va de Nuevo México a Paso del Norte y este, Santa Fe, ¿verdad? de Santa Fe a Paso del Norte. Y eh, paulatinamente se fueron construyendo en, las, en esa década de 1880 el resto del sistema ferroviario de México. Eh, y eh, en muchos lugares encontramos paralela la vía del ferrocarril a la, al camino real de tierra adentro y curiosamente la construcción de la carretera panamericana a mediados del siglo XX también eh, utilizó parte del trazo de no, no va sobre el camino de la tierra adentro real de la tierra adentro y es un camino que todavía las personas de los poblados la utilizan es una vía que todavía se utiliza sobre todo para personas trans, eh, pe, pe, que van a pie o en, eh, o en un caballo o en un burro o en una mula, eh, fundamentalmente. Y hasta aquí dejaría mis comentarios.